Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Yo soy Neyu y quédate para ver más cosas de Pokémon GO. Antes de empezar, les quiero decir muchas gracias por haber visto mi primer video. La verdad es que me emocioné muchísimo cuando estaba leyendo los comentarios y muchos de ustedes me decían sugerencias sobre los ataques de Pokémon, otros, algunos Pokémon que estuvieran muy bien utilizar en 2500 o tácticas, y otros eran ideas sobre un próximo video. Así que pues muchas gracias por haberme escrito algo. Y pues sin más rodeos, vamos a hablar del tema del día de hoy, que es la Copa Hechicera organizada por Sylph. Quizás muchos ya han escuchado mencionar anteriormente a Sylph y hasta han participado en algunos torneos, pero por si hay alguien que no, voy a mencionar rápidamente qué consiste. Sylph es una organización mundial que se encarga de hacer torneos clasificatorios de Pokémon GO. Cada mes ellos lanzan una convocatoria en la cual te dice la temática y los tipos que van a entrar, así como sus restricciones o lo que está prohibido. En el mes de junio está la Copa Hechicera, la cual nada más permite Pokémones de tipo Hielo, Veneno, Psíquico, Hada y Normal. O una dualidad de estos que sería combinar cualquiera de estos tipos junto con otro, por ejemplo, Hielo y Fantasma. Ahora hablaremos de las restricciones, que son: no puedes llevar ningún Pokémon oscuro, tampoco aquellos que tengan un segundo ataque y que cueste más de 50.000 polvos. Eso quiere decir que nada más puedes utilizar Pokémones con 10.000 y 50.000 pesos. Y los Pokémones prohibidos son Diwong, que pobrecito es muy bueno y siempre lo están baneando en Sylph. Pero bueno, tampoco puedes llevar a Raichu de Alola o las dos nuevas formas de hablar de Linon y Obstagoon. El día de hoy les traigo mis primeras dos rondas de un torneo de esta copa en la cual estoy inscrita y pues vamos a la acción. Nosotros empezamos con Mug de Alola y él con Froslass Shiny. Vean nomás qué bonito. Y pues este es un lead excelente para nosotros porque aquí le estamos haciendo súper efectivo con cada uno de los básicos. Además que vamos a llegar antes a Pulso Sombrío y vamos a obligarlo o a que gaste escudo a un cambio o en este caso pues llevárnoslo totalmente. La verdad es que no esperaba eso, pero pues es excelente porque así tenemos un Froslass menos de qué preocuparnos. Ahora viene Mushlass y me tira un cargado. Sí o sí es golpe de cuerpo, así que no me lo cubro. Si él hubiera generado más energía, yo hubiera creído que esto era temblor y me hubiera destrozado a Mug. Así que sí me lo hubiera cubierto ahí. Pero bueno, aquí le tiré un Pulso Sombrío, se lo cubre y yo meto a Noctul porque pienso que ese Mug me puede servir para algo allá atrás. Él me va a tirar golpe de cuerpo y sé que lo resisto porque Noctul es muy buen tanquecito, es muy buen Pokémon. Mete a Hypno y pues voy a tirarle Tinieblas, que no es el mejor ataque para Noctul. Los mejores son ataque aéreo y psíquico, pero yo decidí ponérselo así para esta copa porque a veces el factor sorpresa pues nos da un poco de ventaja. Aquí ya tengo poca vida y muy seguramente sea Puño Trueno, así que por eso me cubrí. Y además que ya tenía el ataque ya cargado, así que pues bueno, vamos a tirarle ese ataque aéreo. Y se lo cubre, muy seguramente lo hubiera resistido ese Hypno, pero bueno, pues para nosotros mucho mejor. Aquí ya casi tenemos el cargado, nos queda poca vida, pero no me cubro porque tengo ese Mug atrás y ese Froslass, los cuales pues nos van a servir. Meto a Mug y yo creo que él ya sabía, así que él hace cambio a Munchlax y yo meto a Froslass. Pues vamos a estarle aquí tirando puro a luz. Vean que sí lo cargamos rápido, él llegó antes al cargado y pues decido cubrirme porque no me voy a arriesgar este Ratemblor que nos hubiera hecho buen daño. Y pues aquí le voy a tirar a luz. Y vean todo ese daño que le hacemos a Munchlax. Ya nos queda con poquita vida, así que nada más vamos a estar farmeando un poco de energía. Y viene Hypno, ya tenemos casi a Lud y le queda poca vida, así que pues por eso tiro ese ataque. Y pues esto sería todo. Muy buenas jugadas por parte de mi rival. Nada más que pues a veces empezamos con un mal lead y es difícil recuperarnos. Así que pues, buenas. Bueno, ahora decido empezar con Froslass y él también, así que estamos en una situación de mirror. Y pues aquí el asunto es que uno tiene que tratar como de pensar qué es lo que él haría o pensar cómo tratar de engañar a la persona para que gaste escudos o crea que está al ataque y en verdad sea el otro. Así que bueno, pues yo aquí le tiro puro a Lud, pero decidí generar poquita más energía para que él creyera que a lo mejor podría ser bola sombra. Se lo cubrió y me tira un ataque. O sea, él está llegando más rápido a los ataques que yo. Y pues me tira Lud, que decido cubrírmelo porque de todas maneras ya tenía muy poquita vida y no lo hubiera resistido, aunque fuera no muy eficaz. Y aquí me voy sí o sí a bola sombra, se lo cubrió. Probablemente otro rival a lo mejor no se lo hubiera cubierto, así que pues por eso me fui directo a bola sombra. Y él aquí ya me tiene un Lud, el cual vean que me bajó la mitad de vida y hace un cambio a Skuntank.
pero pues ya tenía golpe cuerpo. Quizás aquí pude haber farmeado más energía hasta llegar a Terra Temblor, porque le estoy haciendo súper efectivo, pero pensé que podía no llegar y pues de todas maneras tengo a mis otros dos pokés allá atrás y un escudo, así que no me arriesgué. Meto a Froslass porque tiene todavía poquita vida y puede ser capaz de hacer un ataque cargado, ya que ese Skuntank pues no tiene la energía suficiente porque me terminó por matar a Munchlax. Y pues vean, no tiene escudos y pues le hicimos un buen daño. Ahora mete a Hypno y yo cambio aquí a Mook. Hago el cambio porque si en algún momento es necesario, pues puedo meter a Froslass para que reciba ese ataque. Y me tira Puño Trueno, el cual pues lo resistimos muy bien. Y le estoy haciendo súper efectivo con cada ataque Pulso Sombrío, ya que Hypno pues es débil a Siniestro. Y vean, hace un cambio y aquí ya tengo energía para tirar un Pulso Sombrío. Me tira el ataque, pero tengo el escudo y me voy a cubrir. Vamos a estarle haciendo pues mucho daño con este ataque Siniestro. Le tiro y pues ya nada más llegaría Hypno a recibir el otro Pulso Sombrío y pues ya como quiera es todo. Otra buena jugada de nuestro rival. Ahora decido empezar con Toxicroak porque sentía que él iba a hacerlo con su Mug de Alola, pero no fue así, empezó con mi counter más temido. Entonces bueno, ahora me hago mi cambio a Mug y él hace Munchlax y vamos a tirarle puros Pulsos Sombríos. Vean que le hicimos suficiente daño, le bajamos casi la mitad de la vida a pesar de no hacerle súper efectivo. Y ya tengo casi el otro ataque listo. Este es golpe cuerpo porque no tardó tanto en tirármelo, entonces no me lo cubro, lo resisto muy bien. Y todavía tengo el ataque aquí, Mug ya está haciendo lo suyo, entonces no hay problema. Se gastó un escudo, entonces me da la sensación que quieres hacerte de mí como de lugar. Y aquí sí me gasto el escudo porque al menos quiero tirarle ese último Pulso Sombrío y metería mi Toxic para que a puros básicos y un cargado se hiciera daño de ese Munchlax. Aquí pues nada más estoy generando más energía y él aquí decide farmearme porque sabe que ocupa esa energía. Meto a mi Toxicroak y él ya tiene el ataque listo. Pensé que iba a ser golpe cuerpo, pero no, me hizo súper efectivo con Terra Temblor. No había ningún problema porque sabía que ese Toxicroak ya estaba más para allá que para acá. Y viene Froslass, el cual pues me va a estar tirando un golpe cuerpo porque ya se acabó su energía. No me hace mucho daño, así que pues bueno, viene ese Hypno, le vamos a tirar Bola Sombra. Y aquí viene uno de mis grandes errores, ya que pues él me tiró un cargado y yo decidí no cubrírmelo. No sabía cuál iba a ser su otro Pokémon, así que no quería arriesgarme. Y pues vean que aunque tenga energía, pues ya tengo muy poquita vida y no voy a aguantar recibir ese otro Pokémon. Entonces le tiré a Lud porque sentía que no iba a llegar. No sabía cuál iba a ser ese otro Pokémon. Y si era un Mug, pues me iba a destruir a un básico. Pero pues no fui capaz de ganarle, así que me sobró un escudo. Muy buenas. En esta ronda decido empezar con Hypno de Elite y él lo hace con Toxicroak y esto es excelente para nosotros porque la fuerza tiene que cambiar, ya que en segundos vamos a destruir a ese Pokémon. Él cambia a Hypno y aquí decido meter a Mug de Alola, que le va a estar siendo súper efectivo con cada básico, además que vean que nada más llegó y ya casi tiene un Pulso Sombrío. Él me va a estar tirando puro Puño Trueno, pero no me voy a cubrir porque lo voy a resistir lo suficiente. Vamos a generar poquita energía y le voy a tirar Pulso Sombrío. Si no se cubre, pues ese Hypno está fuera de combate. Vean aquí, le dejamos una rayita de vida y fue suficiente para tirar el cargado. Yo creo que él estaba taquicárdico en este momento. Y vamos a ver cuál es otro Pokémon. Meta Toxicroak y voy a tirarle un Pulso Sombrío. Como ya me queda poquita vida, pues no voy a alcanzar a tirarle otro cargado y él nada más va a estar intentando pues generar más energía. Aquí él ya sabe que voy a meter a Hypno. Me va a tirar un Bomba Fango. No me lo voy a cubrir porque lo resisto muy bien. Y vamos a deshacernos de ese Toxicroak. Decide hacer el cambio y mete a Vivarel. Aquí le voy a estar haciendo súper efectivo, ya que Vivarel es débil a eléctrico, lucha y planta. Vean que gastó el escudo y pues tengo todavía otro Puño Trueno justo para él. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues se lo gastó el escudo. Vamos que me va a tirar un ataque cargado. Yo todavía tengo los dos escudos y me voy a cubrir porque me puede hacer buen daño. Y pues vean que ya tenemos el otro Puño Trueno listo. Aquí va a ser el cambio porque quería guardar esa energía, no vaya a ser que lo fuera a ocupar después, pero pues no fue necesario, llega Toxicroak y pues esto es adiós.
Yo te elijo, Mugdalola. Vamos contra Hipno. Aquí otra vez estamos en una situación de ventaja porque le estamos haciendo mucho daño. Él genera un poco de energía y hace el cambio. Entonces viene su Mug. Yo ya tengo pues un ataque más cargado, entonces se lo tiro y decido aprovechar y hacer un cambio a Frozlass. Aquí me equivoqué mucho porque yo lo metí porque Palud carga muy rápido, entonces luego le iba a gastar un escudo o le iba a hacer mucho daño. Entonces él se lo cubre y ya tenía energía para tirarme otro ataque. Aquí pues decidí cubrirme porque podía hacer pulso umbrío y no me quería arriesgar. Es bomba ácida y me sentí totalmente engañada. No voy a cubrirme porque no quería gastar ese escudo, ya que están esos dos Pokémon atrás y siento que los puede necesitar. Y una vez más tenemos que volver a Mugdalola, a la guerra de los Mugs. Entonces aquí le voy a tirar el pulso umbrío que ya tenía con mucha energía. Y veamos que le bajamos casi todo, ya le queda muy poquito, pero lo suficiente para tirarnos un cargado. No voy a cubrirme porque todavía no sé cuál es el tercer Pokémon que está allá, entonces mejor lo voy a guardar para cuando sea decisivo. Y pues aquí mete a Vivarel y yo meto a Noctul. Él hace un cambio y me va a tirar puro puño trueno, el cual me va a estar haciendo súper efectivo. Pero Noctul es un buen tanquecito. Yo llegué antes al cargado ataque aéreo. Se lo voy a estar tirando porque ven que le hacemos mucho daño. Y aquí otro error porque a lo mejor sí debía haberme cubierto. Porque ahorita van a ver. Yo le tiro otro ataque aéreo y pues va a venir su otro Pokémon. Listo. Él todavía tiene un escudo. Entonces pues viene Vivarel y me tira aquí el cargado. Decidí no cubrirme porque no iba a llegar al cargado antes que él, ya que me quedaba muy poquita vida y mejor lo guardo para Mug. Tengo pulso umbrío, entonces pues no es problema. Vamos a estarle tirando otro pulso umbrío, pero le quedaba un escudo, entonces obviamente se lo va a cubrir. Y yo tengo un escudo todavía, pero Vivarel me daña a puro básico, entonces pues aquí yo salí sobrada. La última la juego con Frozlass y él con Hipno. Aquí pues tengo la ventaja porque con un escudo que gastemos cada quien, Frozlass le gana. Así que pues él hace un cambio a Vivarel y no le voy a tirar bola sombra ya que la resiste por ser tipo normal. Voy a estarle tirando puro a Luz y vean que le bajamos la mitad de la vida. Aquí pues hago el cambio a Hipno que a puro básico se lo está llevando. No voy a tirar el cargado porque nada más lo que quiero es generar más energía. Y aquí me va a tirar Surf. No me voy a cubrir, me hizo un buen dañito, pero lo soporto. Y aquí ya tengo energía suficiente casi para dos cargados. Vamos a ver cuál es otro Pokémon, es otro Hipno. Le tiro bola sombra y veamos si se lo cubre o no. Le hicimos súper eficaz y vamos a tirarle otro puño trueno. Llegó antes al cargado, pero decido cubrirme porque ya lo tenía listo y no quería que ese Hipno siguiera por ahí. Veamos si se gasta el otro escudo o vemos cuál es su otro Pokémon. Se lo gastó y pues al menos ya estamos en igualdad de condiciones. Vemos si podemos llegar al otro puño trueno y no fue posible. Meto a Mug que va a resistir bien ese puño trueno que nos dé el Hipno. Y pues vamos a ver cuál es su otro Pokémon. Nos mete a otro Mug y otra vez estamos en esta guerra. Voy a estarle tirando pulso umbrío. Vamos a ver qué Mug se rinde primero. Así que pues bueno, él llegó antes al cargado, no me lo curo porque todavía ese escudo pienso que lo puedo utilizar en otro Pokémon, así que pues vamos a tirarle otro ataque y aquí vamos a ver, él tampoco se lo cubre, así que pues me acabo el cambio a Frozlass y le tiro a Lud, no me arriesgo porque de seguro ya pronto tenía su cargado. Gasta el escudo, lo cual es muy bueno y aquí pues también voy a gastar el mío porque sentía que era pulso umbrío, ese iba a ir de lleno sí o sí. Y viene Hipno, el cual pues me va a tirar puño trueno y si se fijan nos hizo mucho daño, pero no lo suficiente. Aquí a lo que sea le voy a tirar a Lud porque le quedaba poca vida y porque no me iba a arriesgar que con un básico me hiciera pedazos. Así que pues esta la ganamos y es así que respiramos un poco. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho este video y si fue así, dale un like y no olvides suscribirte para seguir viendo más de estos videos. También recuerda dejar algún comentario, cuéntame si alguna vez has estado en algún torneo de Sil o si actualmente estás en la temática de hechicera, te gusta, te aburre, platícame lo que sea que yo con mucho gusto lo leeré. Y pues esto sería todo, ¡nos vemos!